Carmen Camaño Morúa es directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Carmen, muchas gracias por la entrevista con Claxo TV. ¿Costa Rica es un buen centro de observaciones o Costa Rica es un eh, lugar que hay que estudiar en sí mismo? A veces aparece como descentrado del resto de América Central. Bueno, de hecho Costa Rica está siendo muy entretenido. ¿no? Uh -huh. Están pasando muchísimas situaciones eh, a nivel social, político, económico. Eh, sí, efectivamente Costa Rica se ha planteado siempre como ajeno a sí. Centroamérica ¿no? y siento, siempre mirando casi que desde una, de, desde una forma muy narcisista al resto de Centroamérica. Sin embargo, eh, Costa Rica en los últimos 30 años cada vez más se asemeja eh, y se está autopercibiendo como parte de Centroamérica. Tal vez por los múltiples problemas que nos ha dejado la aplicación de medidas neoliberales durante este periodo, ¿no? Uh -huh. En Costa Rica específicamente. En, en Costa país. Rica específicamente. ¿Y qué otra cosa se asemeja? ¿Qué otros problemas comunes eh, comparten con el resto de los países de la zona? Bueno, en realidad somos, somos de los mismos. <laughs> somos de los mismos. Ha habido una identidad nacional que se ha construido, uh -huh. eh, que nos diferencia. Sin embargo, nosotros también tuvimos eh, una guerra civil, ¿no? tal vez no de tanto tiempo, ni con tantos eh, muertos y tantas eh, eh, tan, tantos eh, resultados nefastos ¿no? como, como en el resto de Centroamérica, pero sí hemos tenido eh, situaciones de violencia hemos, y las tenemos ahora, tenemos problemas de criminalidad también, eh, pues también somos producto de estos estados agrícolas, no agroexportadores, al igual que otros países, produ hemos producido café, banano, piña. Eh, también eh, tenemos prácticas muy similares a nivel cultural eh, y además eh, en estos momentos estamos viviendo los resultados de, como decía antes, ¿no? de aplicación de políticas que cada vez se asemejan más a los países. También tenemos eh, problemas de emigración, aunque se traten de negar, emigración producida por falta de trabajo, por desplazamiento de mano de obra. Por la forma en que se ha insertado el capitalismo en los últimos años. Eh, y esto eh, lamentablemente hace que Costa Rica eh, tenga en estos momentos un nivel de desigualdad incluso mayor y más acelerado que eh, países como El Salvador, ¿no? Y en realidad se distinguía, yo no sé si era cierto o era un mito, por lo contrario, se decía mayor igualdad por un lado y mayor calidad de vida democrática por otro claro eh, ha habido una tradición y, y tal vez en eso sí nos hemos diferenciado no históricamente una tradición de fortaleza institucional una credibilidad en el Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, que se está rompiendo en estos momentos. Sí. Eh, también eh, instituciones fuertes a nivel de eh, necesidades básicas, por ejemplo, lo que eran los servicios de salud, la educación en Costa Rica, gratuita y obligatoria, hizo diferencias. Eh, pero eh, todos estos eh, digamos que todas estas ventajas que tenía Costa Rica se han venido deteriorando rápidamente eh, Países como el Salvador, vuelvo a compararlo, sí. ¿no? Han revertido procesos históricos de, eh, de grandes desigualdades, un nivel de pobreza terrible, no poco acceso a la educación, a la salud. En ese caso con una guerra civil de por medio, muy sangrienta. Con una guerra exactamente con desaparecidos, torturados, sí. ¿no? Eh, y sin embargo eh, un periodo este, eh, de funes en el Salvador y que ha sido de poco tiempo, no, realmente ha revertido muchísimos de esos procesos. Mientras que en Costa Rica, con solo el periodo de Laura Chinchilla, el incremento de la desigualdad ha sido galopante, ¿no? eh, y eh, todo ese deterioro en la credibilidad institucional, en el acceso a servicios. También es algo que no solo existe, sino que se percibe, ¿no? Porque hay eh, situaciones en donde los pueblos creen en esa imagen autoconstruida y se sostienen con esa imagen. Ya Costa Rica ni siquiera eso puede sostener, ¿no? ¿Y es producto de la desgracia, de la mala suerte, de la historia, porque las cosas son como son a veces, o de una decisión? de muchas, decisiones, de muchas ¿no? decisiones que se vienen dando en los diferentes gobiernos que hemos tenido, como decía, a lo largo de 30 años, cada vez con un incremento de políticas, eh, una profundización de políticas eh, cada vez más excluyentes. Eh, se juntan las decisiones con respecto a las políticas con un aumento en la corrupción, ¿no? Un descaro, podríamos decir, ¿no? La corrupción en nuestros países es algo muy común. Eh, lamentablemente uno no puede eh, decir que haya un país latinoamericano en donde esto no exista, ¿no? Eh, pero eh, teníamos mecanismos de autocontrol. La, los sectores políticos se cuidaban un poco más. Eh, ahora pareciera como que ya ni siquiera eso les interesa, ¿no? Eh, esto va aparejado con también una demanda mayor de los diferentes sectores sociales por eliminar la corrupción, por detener el nivel el, en el que estamos eh, nosotros deteriorando las instituciones. Perdóname, cuando vos decís descaro, ¿hablas de cantidad o de ostentación? Las dos cosas. Las dos. Sí, mayor cantidad de actos de corrupción, uh -huh. pero al mismo tiempo, eh, qué sé yo, eh, de pronto se hace eh, una carretera y claramente se ve que con esa carretera hay alguien que se está beneficiando ilícitamente, ¿no? Uh -huh. Y de pronto en una semana más se entera todo el país por medio de, de la prensa, de que efectivamente esa sospecha se hizo realidad. ¿no? Hay, hay un descaro, no hay ni siquiera un interés por ocultar bien esta ¿Por situación. Qué es, te diría tanto la corrupción como el nivel, como el descaro. Creo que eh, la clase política en Costa Rica ha perdido la perspectiva, ¿no? eh, se ha transformado. Eh, se ha transformado eh, en una clase que solo quiere gobernar para sí misma, en donde se busca gobernar para el beneficio propio y no para sectores sociales eh, más amplios. Claramente Laura Chinchilla, nuestra presidenta saliente, eh, han planteado siempre que los intereses de ciertos grupos vulnerables no son intereses de su gobierno. Y lo dice claramente, ¿no? No le interesan los pueblos indígenas, no le interesan este, los grupos LGTB, no le interesa nada que tenga que ver con generar condiciones de igualdad para diferentes circunstancias. ¿Cómo lo argumenta? ¿Cómo argumenta su desinterés? No es de interés del gobierno, simplemente. Así lo dice. No es de interés del gobierno. Eso es, y ahí se cierra, porque no ha habido diálogo. Ella no se reúne con sectores sociales. Ella se reúne solamente, como dicen en México, con sus amigotes, ¿no? Uh -huh. este, y solo tiene relación con ciertos sectores en el poder. Y ha beneficiado a estos sectores de manera eh, impresionante, porque, por ejemplo, ministros que ella ha colocado, que una y otra vez aparecen denunciados por actos que no son efectivamente eh, muy legales, ella los cambia de puesto, los protege, los cuida, sí. ¿no? Eh, y entonces eh, tenemos un problema cada vez mayor de falta de transparencia, de falta de legitimidad de los gobier del, del gobierno eh, y de todas las instituciones públicas en realidad. ¿Cuáles son los temas en el instituto que dirigís? ¿Cuáles son los temas que hoy se están desarrollando más, que provocan más interés? Bueno, eh, tendríamos que diferenciar, no, porque hay temas que provocan mucho interés son los temas colocados por las agencias internacionales de claro. investigación, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto que el tema de pobreza sin tocar desigualdad de interesa, ¿sí? Eh, o acumulación. Uh -huh. Para nosotros, eh, uno de los programas de investigación es fundamental eh, estudiar los temas de las formas de acumulación que existen junto con la desigualdad ¿no? eh, y junto con la distribución. Es decir, quién acumula, cómo acumula, eh, si se distribuye o no esa riqueza y cómo se distribuye. Y eh, si existe a partir de esa acumulación, eh, como lo dije antes, no esas formas galopantes de desigualdad que se están dando en el país, ese es uno de los centros de nuestra investigación que llamen la, el interés ¿no? de agencias internacionales, pues usualmente no, uh -huh. no, pero sí. Eh, interesa a, cierto, a ciertos sectores fundamentales para nosotros movimientos sociales eh, es información que nosotros distribuimos por ejemplo eh, y que tiene que ver también con la actividad que esos movimientos sociales vienen desarrollando sistemáticamente cada vez más y que les permite eh, pues enterarse de eh, razones por las cuales su movimiento no es individual sino que tiene que ver con un proceso de desarrollo desigual en, en el país. ¿Hasta cuánto avanzó la investigación sobre el tema de la desigualdad? En cuanto, por ejemplo, te hablo esquemáticamente, lo material y lo inmaterial, los recursos materiales y los recursos simbólicos. ¿Hasta, hasta qué punto se da ese, ese juego entre como mínimo esos dos planos? Pero supongo que habrá muchos más. Claro. Eh, bueno, nosotros tenemos investigaciones que tienen que ver con eh, la acumulación de los grupos de poder en Centroamérica y en particular en Costa Rica. Uh -huh. eh, en la medida en que esos grupos de poder eh, se adueñan de la mayor cantidad de los recursos, en esa medida eh, están también ocultando esa acumulación ¿no? y produciendo toda eh, una idea de que... Para poder surgir, tienes que ser igual a ellos. ¿no? Entonces, sí hay una producción simbólica del ser costarricense, ¿no? uh -huh. que está muy relacionada con lo que es el ser neoliberal, ¿no? o este, relacionada con, con yo puedo ser parte del gobierno, pero al mismo tiempo eh, ejercer mi puesto como eh, si fuera una entidad privada. Eh, entonces, hay una relación entre construcción de subjetividad, construcción cultural y apropiación, ¿no? Y esa apropiación, esa acumulación, eh, nosotros la vemos, por ejemplo, en la financiarización de la, eh, las economías centroamericanas, en esa relación entre los diferentes grupos de poder eh, que son transnacionalizados y en donde tenés… Eh, de pronto, eh, toda una construcción de moles, ¿no? todos iguales en toda Centroamérica, sí. con las mismas tiendas, con los mismos productos y una construcción además cultural de ese consumidor. ¿Quién va a ser el que consume? Bueno, en Centroamérica prácticamente tenés sectores medios o sectores medios bajos que se están... Eh, endeudando con tarjetas de crédito de esas mismas compañías financieras, ¿no? Y entonces tenés, eh, tenés eh, realmente como una sociedad macabra, ¿no? Uh -huh. eh, donde grupos de poder están manejando la vida de grandes sectores de toda la población centroamericana. Vos comentabas antes que la relativa menor desigualdad está en El Salvador y la mayor... De la, región. La, la que avanza más rápidamente es en Costa Rica. Costa Rica. La que avanza más rápidamente. No es la mayor, pero sí, sí es la que avanza más rápidamente. ¿sí? Uh -huh. O sea que se pasa de ese, el ser neoliberal, como decías, es lo actual. ¿Y cuándo se abandona, antes de Chinchilla inclusive, eh, esa otra matriz, por lo menos en las percepciones? de la democracia e incluso el welfare state en Costa Rica. Los años 80, de igual 80. que en otros lugares, lo que pasa es que en Costa Rica, precisamente por por esa tradición de esa institucionalidad bondadosa, ¿no? Sí. En donde pues accedes a la salud, accedes a la educación y eh, respetas esas instituciones, tenías una compañía de telecomunicaciones que eh, pues que tenía electricidad y teléfonos en todos los rincones del país, ¿no? Eh, y esto eh, era muy apreciado, pero empieza en los 80 a transformarse y esa transformación ha sido cuentagotas, con una transformación ideológica, ¿no? A partir de que las instituciones públicas roban, las instituciones públicas no son eficaces, no son eficientes y el empleado público que usualmente era el eh, empleado agremiado, ¿no? es un vagabundo. Uh -huh. Entonces empezás con una transformación ideológica sobre la concepción de la institucionalidad y empezás a tomar medidas, todo lo que fueron las medidas de ajuste estructural que se aplicaron, bueno, y en los 80 junto con esa crisis que se dio a nivel económico, vino a darle razón eh, a, a todas esas... Eh, Ideas sobre eh, el, la necesidad de un cambio, ¿no? Y un cambio que se fue implementando primero con la reducción de las instituciones públicas, ¿no? Hay que limitar el gasto, entonces empiezan a reducir poco a poco, pero eh, esa reducción de las instituciones públicas no se ejecuta sino hasta los 90, ya realmente. Donde se cierra, por ejemplo, el ICOFER, eh, que es el, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, se elimina el ferrocarril, que ahora, hace pocos años, se volvió a implementar, porque, claro, las carreteras se destruyeron con los camiones que transportan mercadería, las carreteras siguen siendo pequeñas, se dejó de eh, invertir en infraestructura. De carreteras, entonces eh, uno de los desastres en Costa Rica en estos momentos es el tema de la infraestructura de carreteras. Rápidamente se colapsa el centro de, de la capital eh, y esto va generando eh, una serie de problemas de corrupción, también, ¿no? etcétera, etcétera, que eh, evidencian que eh, tenemos 30 años de este cuentagotas en los 90. Una, un impacto muchísimo mayor, ¿no? con reducción eh, grande de, las, eh, de, de todo lo que eran instituciones públicas, reducción del gasto público en infraestructura, en instituciones y demás. Y tenemos en estos momentos, por un lado, una legitimación de que la empresa privada es mejor, pero precisamente a partir de ir reduciendo las posibilidades de las instituciones públicas y los servicios de las instituciones públicas. Entonces, la misma población acepta la necesidad de privatizar, ¿no? Uh -huh. Pero por el otro lado, trata de defender lo poquito que queda de esas instituciones que anteriormente, con otro modelo de desarrollo, funcionaban para, para Costa Rica. Tenemos un cambio generacional al mismo tiempo, ¿no? La gente que en estos momentos tiene 18, 19 años que escucha sobre la Caja Costarricense del Seguro Social, lo único que escucha es que no funciona, claro. ¿no? Ellos no han vivido el proceso previo que sí vivimos otras generaciones. Entonces tenés también una ruptura generacional con respecto a cómo debe desarrollarse el país y pocas respuestas, ¿no? Eh, se plantea incluso no se puede volver atrás, el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones ya no se puede aplicar, eh, el estado de bienestar ya no debe existir tal cual era, pero la solución que es este eh, salvaje neoliberalismo tampoco, no resuelve nada. Carmen, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Carmen Camaño Morúa integrante del comité directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, aquí en Claxo TV.